y a repetir ese tipo de cosas nefastas. De hecho, se contradice bastante el gobierno cuando sus propios asambleístas proponen, un asambleísta específicamente de Creo, mano dura y que incluso se trate al niño como adulto. ¿Qué piensas de esto? O sea, yo lo he escuchado de algunas personas, dicen, no, ahora mismo hemos visto, Pedro, que niños están participando. ¿Hay que juzgarlo como adultos? ¿Qué pasa ahí? Sí, pero a ver, la evidencia nos dice que en los delitos, por ejemplo, como sicariato, participan menores de edad en 1.8 de esos delitos. Okay. 1.8. Y generalmente terminan en tentativa. ¿Ok? Los menores de edad, ¿por quién son utilizados, mi querido Nelson? Por mayores de edad. Claro. Por mayores de edad. ¿Ok? Uh-huh. Esos niños salieron de la nada, ¿no? Salen de los cinturones de pobreza y de miseria. Te pregunto nada más, mi querido Nelson, si tú llegas a tu casa y te encuentras a tu hijo, a tu hija, pequeños, que quieren meter sus deditos de pronto en algún tomacorriente, ¿no te supone que es tu obligación evitar que metan sus deditos claro, y se hagan por daño? supuesto. ¿Okay? Los niños son heteroadministrados. El que tiene que responder es el adulto por cualquier cosa que a ellos les ocurra. De tal manera que cualquier cosa que hagan o dejen de hacer los niños, el responsable es la familia y fundamentalmente ante la ley, el mismo Estado, que los ha dejado absolutamente abandonados. No les pasa eso, no vemos jugando a ser sicarios a los niños en Suecia, o a los niños en Noruega, o en Alemania, porque allí hay un Estado fuerte que se preocupa por darles alimentación, por darles ganas de vivir. Acá los grandes responsables de todo esto son los mismos políticos ecuatorianos, los que se repartieron, por ejemplo, los hospitales, que se repartieron en el Hospital del Guasmo, y que están impunes, y que en el colmo en el 2025 quieren ser candidatos a presidente de la República. Así es, esa es la realidad que uno termina viviendo. En el tema del juicio político hay un asunto bastante particular que me gustaría que nos ayudes a entender. Se ha hablado mucho del asunto legal, el asunto político, y también términos como omisión propia y omisión impropia. Dentro del juicio político, a Lasso, ¿qué tiene que ver o cuáles son estas diferencias? Perfecto, mira, primero el informe que se hizo para el juicio político es de escasísimo valor jurídico. Okay. Está mal hecho. Okay. Mira, terminaron haciéndole un gran favor a Lasso. Tal vez me parece por ese ánimo de figurar de algún abogado quiteño que salía incluso cruzándose en las fotos con los asambleístas, todo porque él quiere estar en todas las entrevistas posibles, ¿no? Entonces, este muchacho terminó diciendo allí que el presidente había cometido fraude procesal, que el presidente había obstruido la justicia, que el presidente había cometido tal y cual delito, le había pegado a la mamá, cualquier cosa. Pero por esos delitos no se puede enjuiciar políticamente al presidente de la República, solamente lo puedes enjuiciar por tres tipos de delitos. Delitos contra la administración pública, delitos contra la seguridad del Estado y delitos de lesa humanidad. Ahora, no cabe hablar de comisión por omisión en el cohecho. Eso es ridículo, ¿no? Pero quiero explicarle a la gente de una forma sencilla, porque hay mucha gente que no es abogada y tiene que entenderlo. Verá. La comisión por omisión es lo siguiente. Una señora tiene un niño de 3 meses, le pone la almohada al niño en la cabeza y lo mata. Comete homicidio por acción, ¿ok? Lo está matando. La misma señora, que es la mamá, tiene el niño de 3 meses, no lo toca, pero no le da de comer durante varios días y el niño muere. Es responsable también del resultado muerte por omisión. Ahora, se puede matar por acción o por omisión. Se puede permitir la entrada de la mafia albanesa por acción o por omisión. La omisión propia es cuando el mismo COIP te dice, señores médicos, si una persona llega al hospital y tiene signos de haber sido abusada sexualmente, tienen que informar a la fiscalía. Si no lo hacen, omiten y cometen un delito. Está clarito, ahí cerradito, está en el mismo código explicado. En cambio, la omisión impropia es cuando está la interpretación un poco más abierta. Pero aquí queda claro que el presidente tenía un rol que no lo tiene ni Nelson Salazar ni Pedro Granja, ¿cuál? Es el comandante de las Fuerzas Armadas. Él, cuando se entera que la mafia albanesa está mandando drogas hacia el exterior, que está haciendo un quilombo en el Ecuador, él tenía que haber actuado con mucha dureza. Y no lo hizo pudiendo hacerlo. Por lo tanto, su omisión es igual a ocasionar los daños. Por allí está la acusación que deben hacer contra Lasso. Pero